Y ya llegamos al mensaje número 24 de un total de 52. Espectacular venimos, ¿no? Hoy te traigo un pensamiento y ojalá que te sirva. Dijo Benjamin Franklin: hay dos clases de personas en el mundo, las que son felices y las que son desgraciadas. Las personas felices fijan su atención en las cosas convenientes de la vida, en la parte buena de una conversación, en los platos bien preparados, en un día bien aprovechado, en los detalles más sutiles de la vida, y lo disfrutan todo con alegría. Las personas que son infelices piensan, hablan y se quedan siempre con lo negativo. Si el ser infeliz estaría arraigado en la naturaleza humana, estas serían dignas de compasión. Pero como criticar y lamentarse se adquiere por imitación o por decisión propia, la infelicidad va creciendo hasta convertirse en hábito. Porque la felicidad no es un premio, sino una consecuencia, y el sufrimiento no es un castigo, sino un resultado. Ojalá y de corazón poder servirte con este pensamiento y que te sirva en esta semana como para dar lo mejor de vos. Dale, te espero el próximo lunes. Chau, chau.